Hola a todos, buenos días, Luis, buenos días. Hoy nos acompaña Luis Larraín, a quien agradecemos, por supuesto, que haya venido desde el Distrito 10 hasta Peñalolén para ser entrevistado por los alumnos de quinto año de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo aquí solo voy a actuar como moderadora, presentadora, así que voy a comenzar presentando brevemente a quien tengo a mi derecha para dar inicio a las preguntas de ustedes. Luis Larraín tiene 36 años y es candidato a diputado apoyado por Ciudadanos. Pero su gran rol público, su notoriedad, comenzó en la Fundación de Iguales, de la cual fue uno de sus fundadores y también su presidente durante 3 años y medio, hasta que en marzo de este año dejó el cargo para dedicarse a esta nueva carrera en política. Y quiero partir primero yo con una pregunta, y es porque, en el fondo, la curiosidad es ¿por qué entrar en política? Porque tú llevas una bandera de una causa que es muy popular en la sociedad chilena y te vas a pasar al Congreso, eventualmente, que es una de las instituciones menos respetadas según las encuestas. Entonces la pregunta es ¿por qué te arriesgas en el fondo arriesgas todo tu capital político en eso? A ver, yo siento que no es un quiebre, sino que más bien es un camino de continuidad natural de lo que estaba haciendo. Yo llevo estos últimos 4 años y más, considerando cuando fundé Iguales, después me fui para afuera, volví, en fin. Pero llevo todo este tiempo yendo al Congreso, conversando con los parlamentarios, tratando de incidir en la toma de decisiones. Y me parece que es natural que cuando uno está en una, quizás, tras bambalina, te empiecen a dar ganas de, pucha, además de incidir en que tomen buenas decisiones, ¿por qué no puedo tomar yo las decisiones? O sea, creo que llegar de un movimiento social al Congreso no es algo tan raro. O sea, están los dirigentes estudiantiles que llegaron al Congreso, hay dirigentes mineros, pesqueros que han llegado al Congreso, y debería ser lo más natural. Así que yo no lo veo como un quiebre tan distinto. Sí es verdad que la política partidista está muy desprestigiada y la política, digamos, no sé si se llama la política, o la dirigencia social, que también tiene un rol muy político, es mucho más valorada. Pero justamente creo que eso es una oportunidad para diferenciarse, para estar ahí por convicciones y no por conveniencia, como muchos están. Y creo que además hay un valor agregado en que grupos minoritarios que hemos sido históricamente marginados estemos presentes en el Congreso. O sea, yo creo que no solamente es importante que los parlamentarios sean aliados de la agenda de diversidad sexual, sino que creo que también que es importante que haya personas que aboguen por los derechos de la diversidad sexual en el Congreso, lo mismo que con las mujeres, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, en fin. No es lo mismo un Congreso con 15% de mujeres como es hoy, que algunos de ellos podrán ser sensibles a la agenda de género, pero no es lo mismo eso a tener un Congreso con 50% de mujeres. Y pasa lo mismo con la diversidad sexual. ¿Pueden partirte? ¿Aló? ¿Se escucha? Buenos días, Luis. Mi nombre es Dierk, y quería saber cómo tu intención es empezar a incursionar en política. ¿Actualmente hay algún político chileno que tú admires o en el que te sientas identificado? Admiro a muchos políticos chilenos. Admiro, por ejemplo, a la llamada bancada estudiantil, a los líderes que vienen del movimiento estudiantil, porque no me cabe ninguna duda de que están en política por sus convicciones, porque quieren un Chile mejor, porque quieren mejorar la política y no por ningún tipo de conveniencia o de privilegio, como algunos tratan de hacer ver a veces por el sueldo que reciben, que no es decisión de ellos, digamos, o por no sé, la clase de avión o de pasaje en que viajan, que tampoco es decisión de ellos, sino que son normas que estaban desde antes. Eso no significa que yo esté de acuerdo en todo con ellos, pero creo que sí son líderes importantes. Y bueno, yo decidí ir por esta nueva coalición de centro, en que está Amplitud, Red Liberal y Ciudadanos, porque creo que ese espacio de centro está abandonado. Yo veo una lucha de trincheras entre Chile Vamos y la nueva mayoría, con muy poco diálogo, con muchas veces el interés puesto en cómo cagarse a la otra coalición, cómo desarticularlos políticamente, cómo hacer que bajen en las encuestas, en vez de construir un mejor país. Y creo que los que tenemos una vocación de servicio público y además tratamos de
tener un approach más serio a las políticas públicas, que en este tenemos una mirada más liberal también. Podemos ser un puente importante entre la política tradicional de derecha y la política tradicional de izquierda, que los vemos en un diálogo de sordos, en un juego de suma cero, con retroexcavadoras para acá y para allá, pero creo que les falta una conexión entre ellos, les falta una conexión con la ciudadanía, y por eso voy en esta coalición. Y en ese sentido creo que personas como Andrés Velasco y Lili Pérez también son representantes, porque dentro de los sectores de los que vienen han tratado de diferenciarse y de también de criticar las cosas que les parecen mal de su mundo político originario. Buenos días, Luis, mi nombre es Marcelo. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Si tú fueses elegido eventualmente diputado, me gustaría saber cómo harías para ser más partícipe del Parlamento, desde el Parlamento a las agrupaciones minoritarias, sabiendo que tú vas a ser posiblemente el único activista de estas agrupaciones dentro del Congreso. Bueno, yo diría que los grupos, las ONG, como en la que yo estuve tanto tiempo, Iguales y otras, vamos bastante al Congreso. Yo cuando estuve en Iguales viajaba prácticamente todas las semanas a Valparaíso, en conjunto con muchas organizaciones de la sociedad civil, de diversidad sexual, y a veces cuando hay agendas comunes, por ejemplo la ley antidiscriminación, que no protegía solamente a nuestra comunidad, sino que a todos los grupos discriminados, íbamos en conjunto con la comunidad judía, con otros líderes religiosos, de migrantes, en fin. Yo creo que no necesariamente el problema es que no haya un contacto entre la sociedad civil y los parlamentarios, pero a veces, por ejemplo, hay un parlamentario que es muy jugado con el tema, con un tema. Por ejemplo, en diversidad sexual, claro, dentro de la derecha histórica, más allá de Lili Pérez y Carla Rubilar, nadie pescaba el tema. Antiguamente, Antonita Saá, Fanny Poyarolo, ya estoy hablando de 10, 15 años, nos apoyaron mucho. Entonces, está como muy parcelado. A tal parlamentario le interesa el tema, recibe a tal ONG. Pero finalmente eso no se traduce en cambios, porque si las ONG son invisibles, no va a pasar. Y a nosotros a veces nos critican por tener mucha pantalla o nos envidian, o, en fin. Pero creo que la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en Chile no tienen una buena estrategia de comunicaciones. Tuitean puras tonteras. No tienen una estrategia clara, entonces, no sé, hay muchas ONG que son muy, muy combativas, que está bien, pero creo que hay que lograr cautivar más que lograr alienar. Creo que hay que tener un foco para hablar de los temas que uno quiere cambiar y no hablar de todos los temas del mundo. Entonces creo que las ONG fallan mucho en lo comunicacional, en la estrategia política, y creo que también hay muchos parlamentarios que te pueden escuchar para hacer un check, para no rechazarte la solicitud de audiencia, pero no les interesa realmente, y tú sabés que aunque te reciban, después van a recibir al Opus Dei, van a recibir al arzobispo, van a recibir a todas las personas que luchan en contra de nuestros derechos. Por lo tanto, al final, quien gana en esa pugna es difícil de saberlo, y suele responder a lógicas electorales, que es algo que es entendible. Los políticos se quieren reelegir, pero yo al menos prefiero no reelegirme que votar en contra de mis principios. Y si ustedes vieron la cantidad de parlamentarios que me dicen en secreto, oye, yo te apoyo, pero no me hagáis decirlo en voz alta, porque mi distrito está conservador, hay un 42% evangélico en mi distrito, y no sabéis cómo me chantajean. O algunos que te cuentan, sabéis que un compañero mío de bancada, no te voy a decir quién, pero está totalmente de acuerdo con este proyecto, solo que lo votó en contra porque había hecho un pacto con la iglesia evangélica de su distrito. Entonces, las lógicas de votación no necesariamente responden a convicciones, y eso a mí me molesta mucho. Pero lo importante más que los parlamentarios es el gobierno, porque ellos son los que le dan la urgencia los que ponen en agenda los proyectos finalmente. Absolutamente. O sea, el proyecto de identidad de género, el proyecto que han sido proyectos como de los que ustedes se han como abanderizado, o sea, han tomado la bandera, no han salido porque no han tenido las urgencias de parte del gobierno. Yo quiero matizar un poco eso. ¿No? Estamos en un sistema muy presidencialista, sí, y es el gobierno el que define las urgencias. Pero los parlamentarios ejercen mucho poder, sobre todo los senadores, que son pocos, que son dueños de sus feudos territoriales. Y los senadores te negocian todo. O sea, a veces al gobierno
sin exculparlo, porque yo creo que efectivamente a veces no se la juegan por un proyecto, como fue Piñera con la Unión Civil, que la presentó y la dejó ahí durmiendo. Pero también tú ves muchas veces que los ejecutivos tratan de coordinar a sus bancadas en el Parlamento y no lo logran. Salen los díscolos, salen negociaciones como ya para votar a favor de este proyecto necesito que me cambies tal otra indicación en tal otro proyecto. Entonces, vemos que yo veo que es cada vez más difícil, sobre todo por los tiempos en que estamos, en que está todo tan desprestigiado, en que muchos parlamentarios buscan luces más que un orden de partido o como un trabajo colaborativo con sus bancadas y con su partido. Muchas veces hay parlamentarios que no hacen caso incluso a lo que está en el programa de gobierno y dicen, como dijo Ignacio Walker, que ni lo leímos. Entonces, muchas veces la falta de cohesión dentro de las coaliciones hace muy difícil avanzar. Y sobre todo, yo diría, en los temas que yo he visto más, los temas de derechos humanos, de discriminación, suele haber demasiada sensibilidad como religiosa muchas veces de los parlamentarios que hacen que digan, no, en estos temas es un tema de convicciones, así que no cuente con mi voto, por ejemplo. Ya. Hola, Luis, soy Francisca y te quería preguntar, ya que estuviste viviendo un tiempo en Europa y en el salió que tú te sentiste muy a gusto allá, entonces te quería preguntar, ¿qué como país que tenemos que envidiarle a países europeos en respecto a diversidad sexual, a temas sociales que acá no? Uf, creo que tenemos mucho que envidiarle a muchos países y también otras cosas que, de las que sentirnos orgullosos. ¿Qué cosas envidiar? Bueno, en el tema en que yo he trabajado, que es la diversidad sexual, la mayoría de los países de Europa Occidental están bastante avanzados, tienen matrimonio igualitario o tienen una unión civil que les permite adoptar, por ejemplo. Entonces, creo que en los temas de discriminación, los temas de desigualdad están más avanzados. O sea, tienen menos desigualdad de ingresos que Chile, que los países latinoamericanos en general. Tienen menor brecha de género también. Tienen mayor porcentaje de mujeres en los congresos, de mujeres trabajando en el mercado laboral formal. Así que creo que los aspectos culturales hay que envidiarles, o el hecho de que ocurre que en una escuela pública pueda ir el hijo del obrero con el dueño de la empresa constructora y son compañeros y son amigos. Eso creo que sería un sueño para Chile y estamos muy lejos de llegar a eso. Ahora bien, hay cosas que creo que no las han logrado tampoco. O sea, la radicalización de muchos musulmanes en Europa Occidental habla también de una política de integración fracasada, que yo la viví. Yo me fui a París, a una muy buena universidad, muy de élite. Yo no sabía que era tan de élite. De hecho, en Francia hay universidades, que son las del pueblo, las gratis, las con que Francia se publicita en el mundo como un país socialista donde todo el mundo puede estudiar, pero la gente que va ahí no tiene pega después. Y las, se llaman grandes escuelas, que es como un eufemismo al final, que es donde va la elite y los que encuentran pega al tiro y se los pelean. Y claro, en esta universidad a la que yo fui no había diversidad, eran todos blancos, francesitos típicos con apellidos muy nobles, pero tú salías a la calle y veías una diversidad de colores, de religiones, etc. Entonces, creo que igual ahí tienen problemas de integración. Y creo que económicamente muchos países están muy estancados. Y en Francia, en Francia eso se ve, creo que yo soy una persona de centro en gran parte por ver muchos fracasos de los países que se consideran más a la izquierda como Francia, en que hay un Estado hay totalmente omnipresente que abarca todas las áreas donde el impulso privado es muy pequeño. De hecho, todos los emprendedores con los que conversé querían irse a Estados Unidos. Entonces yo creo que también están bien estancados y a veces les ha costado ponerse al día con los tiempos modernos. Y para terminar, un asunto quizás menos de política pública, sino que más cultural. Yo sentía que, en parte por la crisis económica, pero yo sentía que la juventud allá estaba muy achanchada, muy estancada.
La mayor preocupación de la gente que conocí, de mis amigos europeos, era disfrutar sus 6 semanas de vacaciones en Grecia o en Ibiza o donde fuera, carretear la mayor cantidad de días a la semana, una vida muy, de muy alto nivel, de altos estándares, muy hedonista un poco a veces también. Y yo no sé si por ser latinoamericano, por ser ex católico, por ser de país subdesarrollado, yo sentía que tenía demasiadas cosas que hacer por el mundo y mejorar mi país y mejorar el mundo, y estaba muy, muy motivado, pero allá yo sentía que la gente como, no tengo pega, nadie me contrata, como que la desventaja de los países desarrollados como los europeos es que tienen tantas cosas ya hechas que la juventud siente que no tiene mucho que aportar, que ya está todo hecho. En cambio, en Chile, yo siento que hay tantas cosas por hacer. O sea, si tuviera la plata, fundaría 10 ONG mañana para temas distintos, ¿cachai? Pero bueno, creo que esa también es una ventaja de los países menos desarrollados como nosotros. Hola Luis, yo soy Catalina y quería preguntarte acerca del tú que se retiró de Iguales versus el tú que vuelve ahora hacia la política. Soy el mismo, dejé de trabajar en Iguales hace un mes y medio, más o menos. No creo que haya cambiado mucho en este mes y medio. Tampoco siento que vuelva a la política. O sea, siento que siempre he estado en la actividad política, pero nunca he estado en la actividad partidista. Nunca he militado en un partido. Pero claro, ahora voy a ser candidato y eso sí es meterse dentro de la política partidista. Quizás los cambios que he experimentado en este tiempo, uno es que uno deja de tratar de llevarse bien con todo el mundo, porque cuando uno tiene una agenda como la de diversidad sexual, uno trata que la mayor parte del Congreso acoja esa agenda. Entonces uno no se pone a discutir tanto con la gente con la que uno tiene desavenencias quizás en otros temas, por ejemplo, porque tratas de captar el mayor apoyo posible. En cambio ahora tengo que a veces criticar cosas o posicionarme en como antagónicamente versus las posturas que algunos de esos aliados de la diversidad sexual tienen ahora. O sea, tengo un rol en más político, en el sentido más tradicional de la palabra, y tengo que pronunciarme sobre muchos más temas, lo cual es más difícil porque nadie maneja todos los temas de política pública, es imposible. Nadie puede ser experto en todo, pero los periodistas, sus colegas siempre te pueden preguntar de cualquier cosa. Entonces, manejar ese discurso y lograr tener algún tipo de opinión en todos los temas es difícil, y también ha sido difícil a veces a mí tener que criticar o tener que contraponerme a gente que ha sido cercana y aliada, pero que en otro tema pensamos distinto. Pero tú igual quieres hacer campaña enfocado en tus temas, me imagino que... ¿O quieres sí, abrir no. un poco más el abanico sí, de...? No. El tema de la diversidad sexual es parte de mi corazón, siempre lo voy a tener, pero creo que la gente ya me conoce por eso, y creo que lo que se espera de un candidato es que se muestre en su integridad. Por lo tanto, creo que el fuerte de la campaña va a ser mostrar otras áreas de las políticas públicas. Creo que el tema de Iguales es muy universal porque hay muchos otros grupos discriminados, como los que les mencionaba, las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes, en fin. Por lo tanto, sí hay una lógica, porque trabajamos en conjunto con muchas otras ONG, entonces la lucha contra la discriminación sí es una bandera que sí o sí voy a llevar. Pero también otras que me atañen mucho en lo personal, como la salud. Estos días he estado lanzando una campaña que se llama Póngale Código, que es para que FONASA codifique la mitad de las prestaciones en Chile que no tienen código, y por lo tanto nadie las cubre. Hay una cantidad de, se imaginarán, burocracia, de tiempo perdido, de plata perdida en el sistema de salud, que a mí me afecta mucho, porque pierdo mucho, mucho tiempo en ir a buscar papeles, ir a dejar papeles. En redes sociales, si alguno me sigue, probablemente ha visto la ruta del enfermo crónico, en que voy contando, bueno, voy del hospital a la ISAPRE, me fue mal, tengo que volver al hospital, le faltaba la palabra permanente a la receta. Ya, ahora voy a la farmacia, no me aceptan la nueva, tengo que ir a la ISAPRE. Bueno, eso es un infierno que muchos chilenos vivimos, además de los altos precios que tenemos que pagar por exámenes o por prestaciones que no están codificadas. Y espero que
y también poder hablando de otros temas, los temas de ciudad, de transporte, de medio ambiente, en fin, que creo que son temas que a mí me interesan mucho y que a los habitantes de la ciudad también les interesa. Hola Luis, soy Max. Te quería preguntar, ahora que estás hablando de salud, de algo que nos afecta mucho, tú en una entrevista pasada hablaste sobre el Plan Auge. Lo que quiero saber, ¿el Plan Auge te ha servido la salud aquí en Chile? Sabemos que está haciendo agua, pero ¿te ha servido el Plan Auge con los remedios? ¿Logra cubrir algo o simplemente es casi que no te da nada de lo que se promete? El Plan Auge sí fue un gran avance. Tengo algunas críticas, pero sí fue un gran avance porque empezó a cubrir, ahora son 80, creo que partieron como 65, patologías que son de alto costo y que no estaban cubiertas y significaban la ruina de muchas familias. Yo como paciente de insuficiencia renal crónica tengo acceso a la diálisis gratis, al trasplante gratis, que eso, esas dos cosas para una persona que tiene un buen plan de ISAPRE no son tan cruciales, pero lo crucial es la cobertura de los remedios inmunosupresores que todos los trasplantados tenemos que tomar, que son muy, muy, muy caros, porque son remedios de última generación, de los cuales muchas veces no existen bioequivalentes. Y esos remedios inmunosupresores, yo los que tomo, costarán fácil 600 lucas al mes, 800 lucas al mes, y eso está cubierto por Auge, con un copago de 110 mil pesos más o menos. Por lo tanto, para mí es un gran alivio. Pero esos son tres remedios y yo tomo otros 8 remedios quizás por ahí, que los tengo que pagar yo, y ahí gasto a veces varias lucas al mes, por lo menos 100 lucas, a veces 200 lucas más. Por lo tanto, sí y no. O sea, sí en el sentido que cubre estas cosas catastróficas, pero hay muchos medicamentos que no están cubiertos y hay muchos exámenes sin código que no están cubiertos. De hecho, para poder trasplantarte tienes que hacerte exámenes en el ISP, Instituto de Salud Pública, que es el que coordina las listas de espera y asigna los órganos. Y los exámenes del ISP, increíblemente, porque es un órgano estatal y es monopólico porque nadie más hace esos exámenes, no tienen código. Por lo tanto, cada vez que yo voy al ISP, tengo que agarrar esa cosa antigua que se llama chaquera, que la tengo en un cajón de mi casa porque nunca se usa, y ir al ISP y hacer cheques de 800 lucas, de 400 lucas, de 1.200.000. Entonces, eso me parece bastante injusto y absurdo, y a una familia, al menos yo puedo conseguirme la plata, pero hay muchas familias que esto les significa perder la casa. Por ejemplo, en el trasplante de médula, he conocido familias en que, claro, está cubierto el trasplante, pero no la médula. Entonces, ¿de dónde sacar la médula? Bueno, de los bancos de médula del mundo, y el costo de traer esa médula es de entre 5 y 40 millones de pesos. Entonces, esas familias, imagínense cómo se endeudan. Así que creo que al GES, para resumir, le falta cobertura de todas las etapas de la patología y no de alguna. Y creo que también faltan otras patologías, porque la lógica en Chile es un poco como de parche. Después vino la ley Ricarte Soto, que incluyó otras patologías, pero todavía existen patologías que quizás son menos frecuentes, que no están cubiertas ni por el GES, ni por la ley Ricarte Soto. Y que pueden ser igual o más catastróficas o caras. Entonces, no sé, mi visión es que ojalá deberíamos converger hacia un sistema de salud que asegure cobertura sobre ciertos montos. O sea, cualquier prestación o examen que te salga, no sé, más de 1.000.000 de pesos debería estar cubierto, porque realmente cómo paga una familia 30 millones de pesos por una médula. O no sé si se acuerdan del caso de Leon Smith, el niño que necesitaba, sí, un corazón y murió. Su familia quedó debiendo 550 millones. O sea, ¿qué familia en Chile, que no sea los apellidos que conocemos, Luxich, Angelini, Mate, en fin, pueden pagar 550 millones de pesos? Ni siquiera mi familia, que parece muy privilegiada y muy de clase alta, pero, o sea, ¿quién puede pagar 550 millones de pesos? Entonces creo que hay un problema conceptual en la salud en Chile, en que los privados está bien que participen. Yo no soy marxista, ni mucho menos, pero creo que tiene que haber mucha mayor regulación sobre lo que está cubierto y qué no. Hola Luis, quería volver un poco al tema que estábamos hablando delante sobre la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso y cuando se juntaban como ONG también con los parlamentarios. Uh-huh. Te quería preguntar específicamente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Suena? Ya.
Te quería preguntar específicamente porque el gobierno recientemente anunció que van a enviar al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Te quería preguntar, ¿ves viable que ese proyecto de ley, o sea, crees que va a llegar a buen puerto, sobre todo considerando el contexto que tenemos en el Congreso ahora? Mira, el proceso legislativo en Chile es extremadamente complejo. Los parlamentarios pueden presentar indicaciones 500.000 veces, así que por eso se demoran tanto los proyectos. Yo estuve la semana pasada con parlamentarios de otros países latinoamericanos que no podían creer lo largo y lo complicado de nuestro sistema, porque ellos tienen o una sola cámara, o tienen, por ejemplo, que en cada revisión, en cada cámara, por ejemplo, los parlamentarios pueden abrir un solo plazo de indicaciones donde meten todo. Claro. Pero acá ocurre que un año después un parlamentario se le ocurrió que este proyecto estaba interesante, pide plazo de indicaciones, mete 300. Ahí quedaste 6 meses, 8 meses, un año. Entonces, con respecto al matrimonio igualitario, yo tengo la convicción de que la presidenta Bachelet sí lo va a presentar. El problema es que lo va a presentar, ella dijo, primer semestre, eso significa 30 de junio. Porque jamás se hace algo antes de plazo. Y el 30 de junio van a quedar 7 meses legislativos antes de que se acabe el Congreso, por lo tanto, no me citen en esto. ¿Alguno de ustedes está emitiendo esto hacia el mundo exterior? Bueno, si quieren no. Bueno, entonces, no va a salir. ¿Va a salir o no va a salir? No, bueno, si quieren no sale, no sale. Esta cuña se baja, esta cuña se baja. Dila. No, casi imposible que el proyecto se apruebe en este Congreso. O sea, en 7 meses, creo que un escenario realista sería que se aprobara la idea de legislar, por ejemplo, en la Cámara, porque el Senado creo que es más difícil. Pero que se apruebe en todas las etapas, la idea de legislar en la Comisión. Estas son las etapas, así, para que tengan a grandes rasgos. Idea de legislar en la Comisión, idea de legislar en la Sala. Discusión en particular en la Comisión, discusión en particular en la Sala. Pasa a la segunda Cámara. Idea de legislar en la Comisión, idea de legislar en la Sala. Discusión en particular en la Comisión, discusión en particular en la Sala. O sea, 8 etapas mínimas. Sin indicaciones, después hay indicaciones. En cada una de esas etapas puede haber indicaciones. Después vuelve a la primera Cámara. Se está de acuerdo con las modificaciones hechas por la Cámara que lo revisó, es ley. Si no está de acuerdo, Comisión Mixta. Entonces, realmente esto dura años y es terrible. Luis, hola. Mira, con respecto al trabajo que se hacía que tú hacías en la fundación y el que tú harías en caso de ser diputado, ¿te sientes apoyado por el Móvil H? Me siento apoyado por algunas personas de Móvil. De hecho, uno de ellos, Oscar Ramentería, puede que corra la misma lista que yo. Por amplitud, por el Distrito 10, y otras personas de Móvil son muy amigas y siempre hablamos, entonces depende mucho de las personas más que de la institución, yo diría. Perdón, ¿cómo en la misma lista? La misma lista. O sea, pero tú hay de diputado y él... De diputado, porque son dependiendo del cupo, el número de cupos que hay en el distrito. En este distrito hay 8 cupos, perdón. Entonces, como hay 8 cupos, la regla de cupos en la lista es N+1. Entonces, nuestra lista puede llevar hasta 9 candidatos. Y bueno, de esos candidatos, algunos van a ser de amplitud, otros van a ser de ciudadanos, otros van a ser independientes, en fin, así se conforman las listas. Y va a haber muchas listas además. ¿Por qué en el Distrito 10? ¿Cómo se decidió el lugar? Bueno, varias razones. La primera y la más simple es porque ahí vivo hace 8 años, por lo tanto ahí he construido mi vida, es por donde recorro en bicicleta, caminando, en metro, en micro, así que conozco bastante bien el territorio. En segundo lugar, porque estudié ahí también, estudié en el campus San Joaquín, que queda en la comuna de Macul, que es una de las 6 comunas, por lo tanto casi toda mi vida, o al menos mi vida adulta, he estado deambulando por esos barrios. Mis últimos trabajos han sido prácticamente todos en el distrito, en Providencia, en Santiago. Así que es donde he hecho mi vida, es donde vive probablemente la mayoría de mis amigos. Y creo que tienen la gracia de ser un distrito que es diverso.
porque incluye comunas bastante distintas, como Providencia y La Granja, por ejemplo, pero que son comunas urbanas, donde yo me siento más cómodo porque los temas de interés también son parecidos a los míos, y son comunas donde existe mayor nivel educacional y por lo tanto mayor apoyo a la diversidad sexual, mayor apoyo a la lucha contra la discriminación en general, mente más abierta, y también preocupaciones más nacionales. O sea, en un distrito en el sur probablemente las preocupaciones tienen mucho más que ver con la agricultura, por ejemplo, o la pesca, dependiendo de dónde quede, la minería en el norte, en fin, que son temas que yo no manejo tanto porque no he trabajado en esas áreas. En cambio, en los distritos urbanos, las preocupaciones de la gente son sobre todo mientras aumenta el nivel educacional, más sofisticadas, por así decirlo, no de primera necesidad, sino que, por ejemplo, los temas que probablemente a ustedes también les interesen como jóvenes, como el medio ambiente, la discriminación, el género, los animales, el feminismo, el animalismo, el ecologismo, en fin. Son causas que también a mí también me mueven mucho y creo que son más a la gente le interesan más en distritos como ese. Te iba a preguntar que en una entrevista tú declaraste haber salido muy desilusionado del trabajo que pudiste hacer cuando participaste del gobierno de Piñera. Por lo tanto, ¿por qué? Por la posición del status quo. Ahora tú dijiste que te interesa participar de esta, en el fondo, de elecciones por el Congreso para trabajar de la política desde adentro. ¿No crees que lo que hiciste en el gobierno de Piñera fue un poco trabajar la política desde adentro? ¿Crees que esa después vas a salir sin sentirte desilusionado? A ver. Efectivamente, trabajé en la política desde dentro, se podría decir, pero es muy distinto trabajar en el Ejecutivo que en el Legislativo. En el Ejecutivo tú tienes un jefe, tu jefe tiene un jefe, tu jefe tiene un jefe, y ese es Sebastián Piñera. Por lo tanto, las decisiones son altamente centralizadas. En cambio, en el Congreso tú no tienes jefe. Hay un presidente de la Cámara y un presidente del Senado, pero no son tus jefes, sino que coordinan la discusión, digamos. Ponen, no sé, el orden de las mociones, etc. Entonces, claro, ser un funcionario de los miles de funcionarios de gobierno no te da mucho poder para cambiar las cosas, sobre todo cuando tienes un jefe y sobre todo cuando has sido contratado para un tema que no tiene que ver con la diversidad sexual. O sea, a mí me contrataron para ver temas internacionales, temas de, en fin, de derechos humanos en general, pero no para que trabajara en diversidad sexual, porque mi jefe, mi ministro, etcétera, no compartía mi visión para nada. Y me fui desilusionado no de mi trabajo en el gobierno. A mí me gustó mucho trabajar en el gobierno, fue una súper buena experiencia. Estar en la SECPRES además es un lujo porque estás en el centro del gobierno, tienes una visión de todo lo que pasa en el Ejecutivo y en la relación con el Legislativo también. Pero en cuanto a la diversidad sexual, obviamente que me fui muy desilusionado porque el gobierno no se la jugó, nunca le puso urgencia, presentó el proyecto, pero nunca le puso urgencia. Y eso creo que es bastante demagógico, porque finalmente o te la juegas por un proyecto o no lo presentas, pero esto de presentarlo y dejarlo durmiendo es para la tele finalmente, no es otra cosa. Y también me fui desilusionado porque a pesar de que no era mi labor para la que me contrataron, yo traté de participar en el tema de Unión Civil, pedir minutas, conversar, no sé, participar en reuniones y siempre era no, me escondían las minutas incluso. Entonces, obviamente que eso es súper duro, obviamente que no me voy a sentir a gusto ahí, si por un lado tenía a los periodistas preguntándome constantemente y yo queriendo opinar para que saliera algo decente del proyecto de Unión Civil, pero por otro lado me escondían las minutas y yo pedía que me invitaran a las reuniones y no lo hacían, entonces sentía que no tenía mucho más que hacer ahí. ¿Tú sentís que en la derecha hay un sector importante de la derecha donde todavía estos temas hay no solo rechazo, sino que no se quiere ni tocar el tema? O sea, no es un sector importante, es la gran mayoría. Ya, quizás está Evópoli, que es como una isla dentro de Chile Vamos, pero Evópoli por ahora tiene un diputado. O sea, y RN y la UDI tienen como 40, más de 40, 45 diputados. Entonces, finalmente es muy poco lo que uno puede hacer en una coalición como esa,
quizás en algunos temas puedo estar más de acuerdo, pero creo que ningún activista gay se va a sentir de acuerdo en una coalición como esa. Sobre todo con el retorno de Carlos Larraín desde la Patagonia y con la presidencia de Jacqueline Pannenselberger. O sea, creo que ahí se murió cualquier posibilidad de que los partidos se modernizaran. ¿Dices que en el caso de no salir diputado, te sentarías a conversar nuevamente con la derecha para trabajar en el gobierno? Si la derecha son electos para el gobierno, no, yo creo que no. No sé, quizás si me ofrecen algo que no tiene que ver con diversidad sexual, que sea más técnico o en algún lugar más autónomo, como, no sé, el INDH, que no está sujeto al Ejecutivo, podría ser. Pero no lo haría. Siento que sería traicionar mis principios y prefiero seguir aportando desde la sociedad civil o desde organismos internacionales, no sé. Luis, ¿crees que se puede construir un nuevo referente de centro-derecha liberal o de centro-liberal mediante Ciudadanos y estos nuevos partidos que están surgiendo? Sí, absolutamente. Es un trabajo de largo aliento, eso sí. Hay que tener paciencia. Yo sé que como Ciudadanos, ni Amplitud, ni Evópolis no vamos a sacar bancadas gigantes. Pero creo que estamos trabajando para el mediano plazo. Creo que las visiones tan retrógradas como las de la UDI y RN no van a sobrevivir a los nuevos tiempos, tanto por la forma, su forma de hacer política, negar cualquier culpabilidad, proteger a sus compañeros de la justicia, y también en el fondo con posturas que los jóvenes no comparten, que los países desarrollados tampoco comparten, por lo tanto se van a ir quedando atrás. Yo creo que Evópolis va a ir creciendo dentro de la derecha. Ojalá que Ciudadanos y Amplitud también vayamos creciendo. Y sí, creo que el futuro va para allá. Así como en la izquierda, probablemente Revolución Democrática o el movimiento autonomista van a ir creciendo y los partidos antiguos van a ir disminuyendo, de todas maneras. Pero es un proceso de largo plazo. Hola, Luis. Yo me quiero alejar un poco del tema de la política. Y quiero preguntarte por Joven Confundido, ¿ya? Que tú la creaste. ¿Cómo qué nace? Bueno que la conozcan. Bueno, ¿cómo nace? ¿Cómo se apoya a los jóvenes que salen del closet? Eso. De hecho, está un poco parada la página ahora porque tuvo una coordinadora 5 años, lo dejó, lo hizo increíble, pero ahora nadie ha logrado hacer la pega tan bien como ella. Así que si alguno de ustedes quiere ser voluntario de ese proyecto, por favor. O si salgo electo diputado y voy a tener mejor sueldo que ahora, que tengo sueldos de 0 pesos, quizás pueda contratar a alguien, por ejemplo, un estudiante de periodismo que ordene la página, o un estudiante de psicología que conteste la pregunta. Paso el aviso, claro. Ojalá poder hacerlo. ¿Cómo surgió Joven Confundido? Surgió el año 2010. Para los que no lo conozcan, es un blog donde jóvenes que tienen dudas sobre su orientación sexual o su identidad de género pueden compartir sus testimonios en forma anónima, pueden elegir el nombre que quieran, y también pueden hacer preguntas que un voluntario, normalmente psicólogo, estudiante de psicología, les contesta para tranquilizar un poco las dudas, y esas preguntas son abiertas para que todo el mundo las vea y en el fondo los que tienen preguntas similares puedan leer ahí las respuestas. Esto surgió porque, bueno, tiene mucho que ver con la razón por la cual soy activista. Yo soy activista porque cuando salí del closet a los 22 años, me di cuenta de que había perdido demasiado tiempo en tonteras como pololear con mujeres, que la verdad nunca las iba a hacer felices, como ir a psicólogo, psiquiatra, estar perdido por la vida, no tener claro mis gustos, mis intereses, como no atreverme a ser quien soy. Y cuando me salí del closet fue porque tuve la convicción de que no tenía nada de malo ser gay. Porque en esa época, ustedes comprenderán, o quizás no porque eran demasiado chicos, pero en 2002, 2003 no existía Iguales, los medios de comunicación no hablaban del tema, si hablaban del tema era las travestis del barrio del Golf. Ese era el único tema que podía existir, o los degenerados de Bélgica que se quieren casar, no sé. Entonces era muy difícil y yo vivía en una burbuja, en un colegio donde todos vivíamos ahí al lado, después en una universidad que sí, me abrió el mundo, pero en una carrera en que
no se hablaba abiertamente del tema tampoco, como ingeniería, en esa época. Entonces, me di cuenta de que lo había pasado muy mal por la única razón de no de ser gay, porque también puede viajar y ver que en otros países no era tema, sino que de la cultura del tabú, del secreto, de no, esto no se habla, esto es piola. Y a la vez yo veía a muchos de los otros gays que empecé a conocer con la digamos, actitud de quédate piola por fin con ti, mis papás no saben, mis jefes no saben en la pega, mi abuela se muere si le digo, no quiero hacerla pasar esto porque le hará un infarto. Y si bien yo entendía sus razones personales, porque efectivamente existe la discriminación laboral, existe muchas familias que reaccionan muy mal, yo sentía que si seguíamos en esa lógica, nunca los gays lo íbamos a pasar bien en Chile, porque estamos como perpetuando esta cultura del tabú, del secreto de que esto sea piola. Y dije, no, yo no estoy avergonzado de ser gay, no tiene nada malo ser gay, y por lo tanto, por favor, díganle a todo el mundo, no me importa. Y esa actitud tan abierta hizo que, por ejemplo, alguien de mi colegio me viera en una disco y le contara a toda la gente de mi colegio, una de las cuales estaba también en San Joaquín conmigo, por lo tanto, todo San Joaquín se enteró. Y al poco tiempo me empezaron a llamar amigos como, oye, ¿es verdad esto? Y yo, sí, ah, ya, qué buena. Entonces, casi que pasé a ser el gay de ingeniería, el gay de San Joaquín. Hay gente al principio como zorrones que me apuntaban con el dedo, como, ah, jaja, buena, bueno, el fleto, la cuestión. Quizás algunos de ustedes lo han hecho, no lo hagan, arrepiéntanse, es porque uno lo puede pasar mal, pero bueno, ahí yo ya estaba suficientemente empoderado y bueno, me empecé a transformar en un mini referente en un círculo muy pequeño, pero me empezaron a llegar mails anónimos, me empezaron a escribir por Facebook como, oye, estoy en una situación similar a la tuya, estoy súper asustado, estoy súper confundido, quiero que nos tomemos un café, muchos mails falsos, así como juanperez@hotmail.com, como que cosas así, que obviamente que no era un mail verdadero. Me empecé a juntar, que un café, que te invito a un pre, y me empecé a dar cuenta que llegó un minuto en que no tenía tiempo para juntarme con todas las personas, y que había una necesidad tremenda de conversar estos temas. Y paralelamente a eso, tú ibas a Google, ponías gay, salía porno, sexo, drogas, alcohol, rock and roll, no sé, ¿cachai? O activismo, o en fin. Pero no te salía nada de contención, de apoyo, de orientación. Entonces como veía a la gente tan confundida, y además veía que a mí mismo me chocaba la palabra gay, me daba susto, dije, voy a hacer un blog, y se me joven confundido, donde la gente que no quiera ver nada gay, no quiera ver transformista en las marchas todas producidas, no quería ver la bandera, no quería ver nada icónico, pudiera sentirse a gusto en un espacio acogedor donde se pudiera conversar. Y a la página le fue increíble, no tiene cero pesos, tiene un diseño del año cero, pero la visitan de Honduras, Guatemala, México, España, o sea, toda Iberoamérica, todo el mundo hispanohablante se mete constantemente a la página. Y ha sido increíble poder aportar con eso, porque claramente había una demanda insatisfecha, y espero que algún día, no sé, los colegios, los gobiernos se hagan cargo de eso. Ahora hay aplicaciones para el teléfono como las de Todo Mejor, se ha avanzado bastante, pero en esa época no había nada. Sorry lo largo de mi respuesta, pero tenía que explicar el proceso. Mi nombre es Antonia. Te quería hacer una pregunta sobre un debate del año pasado que hubo con el libro Nicolás tiene dos papás. Quería saber cuál es tu opinión respecto a eso y si crees que este tipo de bibliografía, especialmente este cuento, debería integrarse a la bibliografía obligatoria para los menores, jardín infantil, pre-kinder, kinder. La palabra obligatoria para los que somos liberales nos choca un poco. Creo que tiene que estar disponible, no sé si tiene que ser obligatorio, porque hay tantos libros obligatorios que al final nadie se los alcanza a leer. Pero sí creo que ojalá fuera parte de todos los colegios de Chile. ¿Por qué? Porque es parte, uno, porque a los niños no les escandaliza nada. Lo encuentran, si tú le dices tenemos papá, va a decir, ah, ya. No sé si han visto los videos en YouTube, pero son como, ah, dos hombres y están casados, sí.
quiero una galleta, porfa, mamá, una galleta. Esa es su impresión. Y creo que las acusaciones de los sectores conservadores son absurdas, como que nosotros queremos homosexualizar al mundo. No. Este es un libro de 100, 200 o 500 a los que van a tener acceso, por lo tanto, no estamos homosexualizando a nadie porque creemos que no existe la homosexualización. Los gays siempre hemos sido gays, y los heteros siempre han sido heteros, y los bi nunca se sabe porque nunca te cuentan toda la verdad. Pero eso, creo que es una muy buena iniciativa, y conozco muchos otros cuentos de otros países y ojalá que esto se vaya incorporando. De hecho, Disney está incorporando personajes gays en su película o en sus monitos, y creo que es un gran avance. Hay muchos papás que se asustan, pero ojalá, esa es nuestra pega también, convencerlos con evidencia científica de que la homosexualidad no se contagia, ni se incentiva, ni se desincentiva. Porque si así fuera, todos los gays seríamos, al menos en Chile, seríamos heterosexuales, porque claramente nos trataron de incentivar la heterosexualidad, pero no resultó. Luis, te tengo una pregunta. ¿Cuál es la posición de tu familia o qué piensan ellos de tu participación pública en el apoyo a la diversidad sexual? Súper apoyo, total. Me siento muy agradecido, muy orgulloso del apoyo que he tenido de ellos. Son una gran familia, muy apañadora, siempre estaban ahí en las marchas, siempre estaban ahí en los eventos de recaudación de fondos, y para la campaña ahora también me están ayudando. Mi hermano me ve la contabilidad, mi papá me ayuda a juntar plata. De verdad que han sido súper. Mi mamá hoy día me va a llevar pancitos para un encuentro que tenemos de firmas para el partido. En fin, todos se ponen con lo suyo y estoy súper agradecido. ¿Qué te dice tu papá de Ciudadanos? Porque ahí tenía bueno, algunas de mis declaraciones a mi papá lo han escandalizado, porque mi papá es muy de derecha. Pero también mi otro amigo de izquierda me encuentran demasiado amarillo y demasiado derechista por esas mismas declaraciones. Y bueno, así es la política. Nunca uno va a estar de acuerdo en todo con todos, es imposible. Pero lo que espero que se valore de mí es no la coherencia 100% con el pensamiento en temas políticos, sino que, o sea, la honestidad, la responsabilidad, la convicción y la apertura a posiciones. Creo que una de las gracias de ser de centro y ser liberal es que no tenemos un dogma que cumplir, así como el Estado no, el mercado no, que a veces dominan las conversaciones, y yo lo encuentro súper obsoleto, porque la discusión del Estado y el mercado era más bien del siglo XX, en el siglo XXI, no sé, al menos no conozco ni un país desarrollado que tenga puro Estado sin mercado ni puro mercado sin Estado. Entonces, creo que tenemos un llamado los que somos más moderados, más liberales, de tomar lo mejor del Estado, lo mejor del mercado, lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, y ser pragmático y generar esas conversaciones. Creo que ser puente entre las posturas más de izquierda y más de derecha es algo muy necesario, y tratar de transmitir esta idea de que los temas de política pública son complejos y todas esas soluciones chanta fáciles, como fin al esto o no más esto, son slogan que no tienen mucho sustento. Perdón, yo sé que no hay plata para encuestas, pero los cálculos, así el ojímetro que se está usando ahora, porque justamente no hay mucha plata para hacer encuestas, ¿tenéis posibilidades de salir o no? Todavía no hago ninguna encuesta con mi nombre, porque, bueno, lo acabo de anunciar hace un mes recién, de hecho hoy día se cumple un mes exacto. Sí estoy cotizando, estoy tratando de averiguar, hay otros candidatos que pueden haberla hecho. Están las encuestas que ya existen, como la CEP, por ejemplo, que es muy, muy, muy profesional, tiene muchos datos, más de 2.000 entrevistados por encuesta, y como mi distrito es tan grande, porque tiene casi 1.000.000 de habitantes, tiene representación estadística para mi distrito, así que esos también son datos que lo estoy mirando. Pero me sirven por ahora para caracterizar a la población en general, qué piensa, cómo vota, cuál es su nivel socioeconómico, etc. Pero así como, si está dispuesto a votar por Luis Larraín, no lo sé, pregúntame en un par de meses, creo que podría tener una respuesta, pero al menos, a ver, los candidatos se la juegan por distintos
estrategias. Hay algunos que dejan los pies en la calle, pero que no acceden a la prensa y no tienen propuestas de política pública, por ejemplo. Otros que son pura tele y jamás pisan un pie en el territorio. Creo que hay que hacer una campaña bien integral que aborde todos esos temas para mostrar que no soy un caudillo territorial, sino que tengo idea. De hecho, hoy día salí en LUN por el tema de los códigos de FONASA, etcétera, y quiero ir planteando muchos temas en la campaña. Y por otro lado, tampoco soy un iluminado que tiene muchas ideas y que habla solamente con de aquí para arriba y no se va a meter en la calle porque eso tampoco es alguien que representa a la comunidad. Así que espero marcar. Lo bueno es que no parto de cero, ya hay gente que me conoce. No tengo idea si es el 1% de mi distrito o el 10% o el 20%. Necesito saberlo luego, espero, para diseñar la estrategia. Pero creo que tengo una ventaja porque es un distrito que tiene 8 cupos y hay 6 incumbentes que podrían ir a la reelección. Por lo tanto, aunque los 6 se reeligieran, hay 2 cupos para personas nuevas y creo que de los nuevos probablemente soy de los más conocidos y así que creo que tengo buenas posibilidades. Una pregunta. Con respecto a la frase "el amor es amor", ¿a qué sí. te refieres con esto y cómo te identifica esto? Amor es amor es una frase que se ha usado en todo el mundo. En Estados Unidos se usó mucho cuando se aprobó el matrimonio igualitario hace 2 años. Es una frase que... A ver, ¿cómo decirlo? Ustedes son parte de la élite de este país, yo también, la profesora también, porque estudiamos en esta universidad, porque tenemos el privilegio de ir a la universidad, porque estamos teniendo este nivel de discusión, pero a la mayoría de la población no fue a la universidad, no conoce las políticas públicas, y los argumentos duros, que son los que hay que usar en el Congreso, hay que usar en las universidades, no provocan mucha mella. En Estados Unidos, desde que aprobaron el matrimonio igualitario, nos han estado asesorando harto. Y es increíble cómo los mensajes relacionados con las palabras amor, familia, compromiso, logran dar vuelta a muchas más personas indecisas con, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que el tema de los derechos, y la igualdad, que son vistos como algo muy abstracto. En cambio los temas más blandos son distintos. O sea, una mamá X de clase media que tiene 2 hijos y tú le dices, pucha, tu hijo está casado, tiene una familia feliz, tú lo acompañaste, lo llevaste al altar. En cambio tu otro hijo o tu otra hija no puede casarse, no puede formar familia. ¿Quieres irte a la tumba antes de ver a tu hija o a tu hijo también, no sé, pues, vestido de blanco o de gala para casarse? Ahí la gente dice, sí, en realidad tienes razón. Pero cuando tú le dices, la Constitución dice que hay igualdad de derechos y Chile ha sido acusado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no respetar el derecho a la igualdad, la gente como, ya, ¿cachai? No logra penetrar en sus corazones. De hecho, un dato muy interesante que lo vimos ahora en un focus que hicimos en Chile, pero que en Estados Unidos también había arrojado ese resultado, es que cuando tú le preguntas a la gente heterosexual por qué se casa, por qué se casó o por qué se quiere casar, dice por amor, por compromiso, porque quiero compartir mi vida con esa persona. Y cuando tú le preguntas, ¿y por qué cree usted que los gays se quieren casar? Bueno, para tener derechos, para tener herencia, para heredarse la casa, para tener seguro de salud en conjunto, etc. Entonces, eso demuestra de que las parejas, o muchas parejas heterosexuales, sobre todo las que están ni completamente en contra, ni completamente a favor, sino que los que están en el medio, piensan que los gays nos queremos casar por razones distintas a ellos. Y eso genera menos empatía. Y cuando tú logras hablar de que mi relación es tan igual como la tuya, tan amorosa, tan tierna, tan partner, las actitudes empiezan a cambiar. Y por eso el amor es amor. Luis, ¿te gustaría ser papá? Sí, me gustaría ser papá, pero solo no, tendría que tener pareja. Así que por ahora en campaña es imposible, no tengo ni pareja, ni tiempo, ni plata. No, vivo en 30 metros cuadrados, no tendría dónde meterlo, ni quien me lo cuide. Pero sí soy muy guaguatero, o sea, mis 3 sobrinos los amo. Llego a la casa de mis papás o de mi hermana y no pasan 3 segundos hasta que agarre a la más chica y,
no la suelto. Y sí, me gustaría, pero no lo voy a hacer a la rápida, obviamente, sino que más adelante, cuando tenga pareja, etc. Con esto cerramos, yo creo. Luis, ¿qué buscas tú en una pareja? ¿Qué te atrae? ¿Qué me atrae en una pareja? Un partner. Creo que eso es muy importante. No alguien que te mire menos, ni alguien que te mire demasiado en más, sino que ser como iguales en ese sentido para mí es importante. Que sea una mezcla entre curiosidad intelectual, preocupación por las ideas. No me gusta la gente a la que no le interesa aprender sobre el mundo, ni quiere ser bueno en lo que hace. Yo soy muy motivado con lo que yo hago, y también me gustan las personas motivadas con las cosas que hacen o con las cosas que les interesan, en fin. Y bueno, las cosas también entran por la vista, por lo tanto, alguien que se preocupe de sí mismo, que le guste hacer deporte, no sé, que le guste también pasarlo bien y tampoco que sea un latero académico que se quede encerrado en su cubil hablando de filosofía y no sepa salir al mundo. Me interesa también, yo soy bien sociable, tengo mucha vida con mi familia y me interesa también poder conservar ese mundo social. Última, la Catalina. Con esto cerramos. ¿Quién es tu mayor fan? Mi mayor fan. Mi familia, creo. Familia, están siempre ahí. Están orgullosos de lo que soy. Y es divertido porque en un minuto yo pensé que ser gay era un secreto que me iba a llevar a la tumba. Y cuando les dije, hace 13 años, mi papá me dijo, eso es lo más duro que me ha pasado en mi vida. Tú lo contaste, la tercera. Entonces, lo que para ellos era terrible y para mí también era súper difícil, se transformó en un motivo de orgullo, de felicitaciones de todo el mundo. Muchos otros se quedarán callados, probablemente no les dicen nada. Pero creo que sí, mi principal fan es mi familia. Muy bien. ¿Último? Allá, ahora sí. Hola, soy Constanza. Te voy a hacer una pregunta. Dado que tú siempre luchas por el matrimonio, en general matrimonio igualitario en este caso, me gustaría saber tu opinión respecto al matrimonio y si lo consideras realmente que una firma compromete el amor de por vida. A ver, el matrimonio es una institución que está bastante cuestionada últimamente. Muchas, sobre todo las parejas jóvenes, en su mayoría no se casan, sino que conviven. Y creo que el matrimonio es una de las formas de hacer familia. Por eso cuando tramitamos la unión civil defendimos mucho y nos decían, no, esto es una agenda encubierta porque ustedes lo que realmente quieren es el matrimonio y esto no. Y la verdad es que la unión civil también nos importa porque, de hecho, hay muchos más heterosexuales que han contraído la unión civil porque hay gente que no le gusta la carga simbólica del matrimonio. Que está relacionado como a la iglesia, a pesar de que no legalmente, pero mucha gente le da esa carga a lo tradicional, a lo conservador, y objetivamente tiene cosas como la sociedad conyugal, donde el hombre es el jefe, que es, obviamente atenta contra la igualdad y la no discriminación, y Chile tiene pendiente ante la Corte Interamericana modificarlo. Y tienen también cosas que la hacen muy poco atractiva para, sobre todo para alguien que ya se divorció, porque el divorcio es un trámite muy engorroso, en que si es de mutuo acuerdo tienes que esperar un año para poder disolverlo. Si no hay mutuo acuerdo tienes que esperar 3 años, o sea, tu marido o mujer se te mandó a cambiar, se fue a otro país, tienes que esperar 3 años para poder disolverlo. Y además tiene estas causas de divorcio culposo, que son por infidelidad, reiterada, una infidelidad no cuenta, por conducta homosexual, que obviamente es algo que para nosotros es discriminatorio, o sea, si tu pareja te es infiel reiteradamente con alguien del sexo opuesto, es una causal, pero si tu pareja te es infiel una vez con alguien del mismo sexo, ya eso es igual de grave. Y lo terrible o lo complejo es que eso
hace culposo a la persona que lo hizo. Por lo tanto, la otra lo puede demandar, sacarle plata, etc. Por ser gay o lesbiana. Entonces, es bien absurdo. Por lo que el matrimonio en sí tiene razones concretas que la hacen poco atractivas para las personas. O sea, alguien que se divorció probablemente va a preferir la unión civil que otro matrimonio porque tiene miedo a que fracase. Entonces, nos gusta mucho que estén las dos instituciones y las dos instituciones también que tengan distintas características, pero sí deberían tener los mismos derechos patrimoniales, que a la unión civil le faltan algunos, y también deberían tener derecho a adoptar, porque hoy día los solteros, viudos, divorciados, tienen derecho a adoptar, y las personas que tienen una unión civil no, que es totalmente absurdo. O sea, porque una persona sola puede adoptar y dos personas no pueden. De hecho, conozco parejas que han tenido que disolver su unión civil para adoptar como soltero. Entonces, no tenía ni pies ni cabeza. Absolutamente. Ya. Entonces, terminamos, dejamos hasta aquí. Le damos las gracias a Luis por haber venido. Gracias a usted. Súper interesante la conversación. Suerte en la campaña. Gracias a usted. Los que viven en Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín o La Granja, o votan ahí. Qué grande el distrito. Es muy grande, son 6 comunas. Ojalá que se interesen en la candidatura, se quieran apoyar, inscríbanse en mi página web o escríbanme por cualquier red social. Sí.